¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Brigitte Volley. Hoy, martes 15, no, martes 18 de mayo, estamos en vivo siendo las 6 y 7 de la noche, de la tarde, perdón, en un programa súper especial que en donde normalmente yo siempre estoy acompañada solo por Bruno Castro, pero hoy también estoy acompañada por Tony Montenegro. Así que bueno, antes de presentar al invitado, voy a saludar a Bruno, que ya está súper emocionado porque hoy tenemos un programa que esta vez, Bruno, te toca a ti decirle a la gente de qué vamos a hablar. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Sí, Raquel, saludarte a ti y también saludar a Tony. Bueno, agradecerle también por acompañarnos el día de hoy y también agradecerle a las personas que nos están sintonizando y darles la bienvenida a Privet. Bueno, nada, el programa del día de hoy es súper interesante y súper centrado en un tema que ya es como que estamos a una semana exacta del inicio de la Nations League, del inicio, del reinicio, ¿no? Del tan esperado reinicio de las competencias internacionales a nivel selección, ¿no? Y bueno, Tony, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Raquel? ¿Qué tal? Privet, privet a todos. He querido decir eso hace tanto tiempo, de verdad. De verdad, he querido decir eso desde hace bastante tiempo. Estoy en uno de mis programas favoritos, al fin. Mi sueño se está cumpliendo. Es más, estoy tan emocionado que hasta traje mi gorrito de Rusia, mira. Bienvenido a Fábrica. ¡Ay! Tienes un Ushashka, algo así se llama ese gorro. Sí, Me pero como... encanta. Ajá, es por el que hace mucho frío y para respetar el tema de Rusia, obviamente. Pero sí, muchas gracias por estar aquí, chicos. Uno así le vamos a mandar a Bruno, para que se abrigue, porque debe tener Sí, frío. no. Mucho, mucho. Acá El frío que tiene Bruno en este está momento. nevando por acá. Bueno, gente, les cuento. Muchas gracias a todas las personas que se van sumando a la transmisión. Un saludo para Gualberto Suta, para Randy Enríquez, para que nos manda saludos desde Dominicana, para Gianfranco, para Alex, para todos, en realidad, para Antoinette. Muchas gracias a toda la gente que se va sumando. Hoy tenemos un programa súper especial porque vamos a estar hablando de la BNL. Ya falta solo una semana para el inicio y hay muchos equipos que ya han ido confirmando sus listas. Digamos, los equipos que, digamos, van a presentar sus figuras, los equipos que no. Y entre ellos hay un equipo que se llama China, que un poco más ha inscrito a 10 jugadoras nada más. Pero bueno. Arrancamos, no sé si arrancamos con la opinión de Tony con respecto a la BNL, porque bueno, en esta BNL hay equipos que no van a llevar a sus equipos titulares, que son Serbia e Italia, y otros que en su mayoría sí van con todo. ¿Esto puede ser una, digamos, algo bueno o algo malo? ¿Cuáles son los pros y los contras de esto, Tony? ¿Qué opinas? Bueno, lo que pasa es que hace tanto tiempo que no tenemos un torneo de selecciones nacionales de la FIBB que hasta cierto punto no me he olvidado, me había olvidado un poco de que la BNL en realidad es un lugar en el que muchos equipos deciden probar equipos. Lo que pasa es que ahora como que es el primer torneo después de tanto tiempo que tú quieres ver con todo, ¿no? Tú quieres que todas las selecciones Claro. vayan con todo, que todos vayan con esto, pero también hay que pensar de que estamos en un año olímpico y de que normalmente en un año olímpico muchas de las selecciones igual no llevarían todo a la Liga de Naciones. Así que vamos a ver cómo le sale, vamos a ver qué es lo que hace, pero en cuanto a nivel, yo creo que no va a variar de lo que hemos visto de previas Ligas de Naciones. Sí, no va a tener a, no, no va a tener a Golú, pero va a tener el nivel de una Liga de Naciones y va a ser un buen espectáculo para lo que es el voleibol internacional. Bruno, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú? ¿Qué tan productivo puede ser el guardarse un poco de cara a unos Juegos Olímpicos en él? Mira, yo creo que las selecciones que no van con todo su artillería pesada, digámoslo así, son China, Serbia e Italia. Y son justamente uno de los tres equipos, si no los tres equipos favoritos, a estar en el podio en las Olimpiadas. No sé, me deja igual un sinsabor el no, el que los equipos no lleguen con todo. Yo no sé si después o en la semana final, al menos uno de estos tres equipos va a incluir otras jugadoras porque eso se puede. Yo creo que China no. China no, Serbia tampoco, porque justamente hoy día vi unas historias que sus jugadoras que no vienen a la Nations League, que son Branquica, Tijana, la Libero, Milena Rasic.
ellas es como que van a concentrarse, ¿no? En un centro de entrenamiento, no lo sé. Y bueno, por el lado de Italia tampoco. Entonces, no sé, yo creo que estas selecciones sí les va a afectar, quieras o no, el no enfrentarse ni medirse con equipos de diferentes continentes o porque, a ver, van a entrenar con ellos mismos, pero y cuando jueguen, por ejemplo, Serbia con Japón, que es en su grupo de los Juegos Olímpicos, no va a saber a lo que va a jugar porque sus jugadoras están centradas y, no sé, acostumbradas a su mismo entrenamiento, ¿no? Al entrenamiento con ellas Claro. mismas. Entonces, yo no sé cuán beneficioso sea para ellos. Yo veo un poco que, a ver, has pasado, me parece que lo he dicho también en otros programas. Ahorita voy a leer algunos comentarios que se van suscitando acá en las redes, pero a ver, yo veo que llevas más de un año sin jugar como equipo, ¿no? O sea, sin estar todas juntas. Y esta es la oportunidad como para ir afianzando el equipo. Para mí, Serbia e Italia son dos de los equipos que venían mucho más regulares durante todo el ciclo olímpico que estaba a punto de acabar, ¿no? Sin embargo, me parece que después de lo que yo vi que hizo Serbia, bueno, no Serbia, sino hicieron las serbias en sus ligas respectivas, lo que hizo Branquica, lo que hizo por ahí la misma Maya, Viviana, que no, la misma Maya, ¿no? Que, Racis. Rasic, Bianca, que no estuvieron a tan buen nivel. Yo, la verdad es que en el caso de Serbia, no me arriesgaría y sí trataría de ir por lo menos con una mixtura de buenas jugadoras ahí, porque realmente está llevando, creo que en Serbia están dos de las jugadoras más jóvenes de toda la BNL, junto con Ana Cristina y Fedorovseva. Entonces, realmente está llevando, no sé si un equipo pensando en los próximos Juegos Olímpicos, preparando ese equipo, o es que realmente piensa que sus jugadoras tienen que reposar, pero la verdad no lo sé. Es complicado porque en el caso de Tillana, ella está, yo creo que muy expuesta a una lesión. O sea, es lo que pasa con Lipman. Han hecho un desgaste tan fuerte. Lipman ha jugado una liga china que son como 34 partidos, no sé cuántos partidos seguidos. Y después llegó y jugó la etapa final de la liga rusa y salió campeona. Entonces, yo creo que tiene una sobreexposición ya y sí o sí tenían que resguardarla. Lo dijo el mismo entrenador alemán. Por el lado de Tillana, yo creo que pasa exactamente lo mismo porque siempre ella hacía 40 puntos por partido aproximadamente. Yo, de estas tres selecciones, a quien yo veo más sólida es a China. China, la verdad que. Y se nota por qué, que ha entrenado todo el año que las selecciones no entrenaron nada. Entonces, eso le ha ayudado a consolidarse más. Italia, yo creo que nosotros estamos confundiendo el Imoco con Italia, porque se parece o porque es un poco, no sé, tiene Gonu, Asila, Afoli, que es la central titular, pero el esquema de juego cambia, no es el mismo de la selección italiana a la del Imoco. Es verdad. Hay muchos temas ahí por evaluar con Italia. Yo creo que, digamos, no sé, me parece que se está sentando un poco en sus laureles, pero vamos a ver qué pasa. Tienen obviamente una de las temporadas más duras, entonces obviamente las jugadoras necesitan mucho descanso, pero no lo sé, yo no lo veo tan productivo, ¿eh? Acá un saludo para Antonio Samán también, que nos pone saludos, para César, para Ronnie, para Ricardo Barrientos también, para Eric, para Gianfranco, que nos hace una pregunta muy interesante, ¿eh? Que nos pone, ¿cómo creen que se hubiera jugado un Grand Prix con más de 30 equipos en pandemia? Buena pregunta, ¿eh? Y Diego Ponce también, que dice que nos saluda y que dice que le encanta vernos porque se desestresa un poco del trabajo. Mira, lo del Grand Prix, ahí creo que Tony puede comentar bastante, ¿eh? Porque él ha hecho, ¿cuántos Grand Prix hiciste, Tony? Como cuatro, creo, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. No, cinco, sí. Cinco es. Sí, como Cinco. cinco. Pero era Sí. como un formato muy obsoleto, que la FIVB también ya le quería dar vuelta, ¿eh? A medida que fue avanzando lo del Grand Prix, la IFBB se dio cuenta de que no le servía. No tanto porque lo que pasa es que ellos creyeron en ese momento que cantidad era positivo y cantidad no les funcionó mucho. Les causaba muchos problemas logísticos, había que seguir demasiadas personas.
Crear un grupo de trabajo dentro de cada uno de los países me parece una buena idea porque pudimos crear un buen grupo de trabajo acá en Perú, por ejemplo, pero en los 28 países a veces tenías problemas. Y bueno, ya yo creo que la caída del Grand Prix, no solamente por todos los problemas que habían, fue en el momento en el que Venezuela decide no ir a una de las finales, porque Ah, ya no claro. solamente, porque ya estabas teniendo problemas logísticos, problemas administrativos, problemas económicos, problemas deportivos, encima era como que ya demasiado. Pero si querías jugarlo post pandemia, tendrías que haber hecho tres Rimini, pues. Un Rimini en la zona A, un Rimini en la zona B y un Rimini en la zona 3. Perdón, en la zona. Sí, en la zona 3. Entonces, como que no sé si se podría haber hecho. Porque no sé si hay tres países en el mundo con diferentes niveles de voleibol que sean capaces de ser anfitriones de una cosa como la que vamos a ver ahora. Eso, ¿no? Porque, a ver, digamos, la zona 1 es donde están los equipos con más poder económico en el voleibol, ¿no? Y ahí es donde realmente todo se hubiera concentrado, pero después, en la zona 2, donde estamos, dicho sea de paso, países que en otra oportunidad, bajo otras circunstancias, tal vez sí hubiéramos podido hacerlo, pero hay que admitir que hemos sido muy golpeados por la pandemia. Entonces, no me parece que hubiéramos estado en la posibilidad de hacer, digamos, Yo no algo sé si como lo que está hubieran, haciendo. yo no sé Sí, si dime. hubiéramos jugado en el grupo 2, ¿ah? No, pero si al último ya estábamos en el grupo 3, ¿te acuerdas? Por eso, o sea, en el 2 No, no. oye, subimos al grupo 2 de vuelta, ¿eh? Por si acaso. Nos morimos en el grupo 2. Pero sí. O sea, morimos debajo de Colombia, pero morimos en el grupo 2. Pero morimos en el grupo 2, así es. Bueno, muchas gracias acá. Acá nos ponen, un saludo para Aldo Madrigal que nos pone, ¿quiénes son para ustedes las titulares de Rusia? Ahora vamos a empezar a hablar de los equipos, ¿no? Porque bueno, tenemos acá un poco las listas de los equipos. Bélgica, digo, vamos a empezar por orden alfabético, pero creo que va a ser un poco abrirnos demasiado. Podríamos empezar un poco con los equipos que más mueven, un poco que más llaman, por ahí podría ser Brasil, que tiene una lista conformada por Carol Gattaz, Dani Lins, Adinicia, Nayame, supongo que es la pronunciación, ¿no? Nayame. Niemi, Nayame. Rosa María, Macris, Roberta, Gaby, Tandara, Natalia, Sheila, Carol, sí, Fegaray, Ana Cristina, Camila Bray, Ana Beatriz, Lorene y Mayani. Ah, acá está Mayani, sí. Pero bueno, la lista de Brasil, las elegidas para ir a la BNL. Lamentable lo de Natalia, figura en la lista, pero sabemos que no va a estar las primeras semanas porque, bueno, se fracturó un dedo. Pero la verdad es que es una lista bastante interesante que sigue, no importa qué año mires esa lista, siempre va a estar Sheik Castro, ¿no? No importa qué años. Espacio nos encontremos, siempre está Sheila. Mire, yo no, yo adoro a Sheila. Yo siento de que Sheila es una de las mejores opuestas de una de las mejores generaciones de opuestas del voleibol. Pero, o sea, como que ya me había hecho la idea de que para estos Juegos Olímpicos no iba a estar, de que para esta temporada olímpica no iba a estar. Ya me había hecho la idea de que varias no iban a estar. Entonces, como que de alguna manera seguirlas viendo me preocupa más por Brasil de lo que me alegra verlas. Porque sí, me alegra verlas, pero me preocupa por Brasil. Por qué las sigues necesitando? No las sigues necesitando. ¿O sí? La verdad. Yo creo que no las necesita. O sea, yo siento que lo que él quiere es resultado más que un trabajo. A ver. Si tú quitas a Fegaray, porque esas son jugadoras que te aportan experiencia y unos Juegos Olímpicos, la experiencia es muy necesaria. Pero si tú quitas a Rosa María, perdón, a Fegaray, a Sheila, y hubiera estado Thaisa también, yo te apuesto que si Fabiana no hubiera dado a luz, también hubiera estado Fabiana. Si la quitas a Annie Lings, te queda un grupo que es que tiene mucho potencial, que es muy joven, pero que no te podría pelear o que no tendría cara para pelearte una medalla de oro o no sé, o entrar al podio, ¿no? Sí, realmente, incluso si uno ve la lista de Brasil, creo que o sea, todo es como muy predecible. Por ahí un poco lo de Carol Gattaz sorprende porque hace muchos años que ella estaba alejada de la selección, ¿no? Pero, y por ahí también lo de Ana Cristina, que es la
digamos, el baluarte que tiene ahorita Brasil, pero dentro de todo es el equipo que ha venido compitiendo con Brasil, ¿no? Entonces, acá, un poco que sé, Roberto, no se hace tanto problema. Hay mucha, digamos, muchas posiciones que van a estar muy peleadas, ¿no? El mismo hecho de que sea Sheila en el equipo hace que la posición de opuesta ahí con Rosa María, con Tandara, con la misma Sheila, por supuesto, con Lorene, empiece a ser también muy peleada. Ahora, Rosa María la pueden poner de opuesta, la pueden poner de punta, pero me parece que le va mejor de opuesta, no sé. Está funcionando mejor de opuesta. O sea, lo que vale es lo que estás haciendo ahora, yo creo. Pero ya, mira, estaba viendo las fechas de nacimiento de las jugadoras de Brasil. No, no, no por revelarlas ya, pero tienes algo interesante. Tienes un montón de jugadoras que nacieron en los 80s, lo cual Sí. es, no sería un problema, pero tu jugadora más joven de la categoría 90 es de la categoría 96, o sea, de la categoría de Lorene, o sea, de la categoría de Ángela Leiva. Y de ahí tienes un salto abismal hasta Ana Cristina. ¿Qué Sí. pasó con toda qué pasó con toda la generación 98, la generación 2000, la generación 2002 de Brasil? O sea, ¿por qué todavía están apostando por una generación? Mira, así te lo pongo. Ni siquiera Perú está pensando en convocar a personas de esa generación. ¿Por qué Brasil sigue pesándole esa generación que sí, pues es la que lo llevó a las dos Juegos Olímpicos, a las dos medallas en los Juegos Olímpicos? Pero ya yo creo que Brasil está camino a tener una caída generacional fuerte justamente por este tema, porque todavía no sabe cómo hacer el cambio generacional. Y no se nota, porque las jugadoras son entre 30 y 40 años, pero así también estuvo Perú una vez. Y así también estuvo Cuba una vez. O sea, no queremos que Brasil vaya por ese mismo camino, porque si lo perdemos en Sudamérica, perdemos todo. Sí. Es verdad. Tiene una situación, la verdad es que bastante complicada Brasil para mí, ¿no? O sea, tiene un buen equipo, tiene buenas jugadoras, pero ha trabajado ya 4 años sobre esta base y esos 4 años no han sido muy exitosos, que digamos, ¿no? Vamos a ver, Brasil tiene siempre ese algo más a veces, ¿no? Que muchas veces en partidos dramáticos hace la diferencia. Vamos a ver qué pasa. El siguiente, por orden alfabéticamente, es Canadá, pero vamos a dejar a Canadá un ratito porque en la lista de Canadá también hay bastantes sorpresas, ¿ah? Muchas ausencias de jugadoras muy conocidas, ¿no? Me duele en el alma, pero bueno. Bueno, China, que llega con un equipo de 10 personas prácticamente. Creo que más gente hay en el cuerpo técnico de China que jugadoras, ¿no? O sea, no sé si han revisado la nómina de China en la FIVB, gente. Pero realmente tiene 13 o 12 jugadoras, mientras todo el mundo está llevando un poco más, 18 casi, ¿no? Ya mira, tiene 13 jugadoras y 12 personas en el cuerpo técnico. O Increíble. sea, tiene una persona para vigilar a cada una de las jugadoras y la capitana que se lleva el pase, pues porque no, para que nadie la vigile. Pero, ¿qué dice eso de China? O sea, ¿que está más concentrado en qué? La verdad es una buena pregunta. En China no figuran ni Xu Ting, digamos que ha sido un poco no, que es la referente de China en los últimos años. También podemos hablar un poco de la ausencia de Ding, que me parece que es la que tampoco está. Armadora, sí. Sí, la armadora, ella, o sea, realmente Ni es un las equipo, ¿cómo? centrales, ni Yang ni Xinyue Yuan. Sí, o sea, es realmente un equipo extraño, ¿no? Igual Tony, eso es lo que no me queda claro. Al dejar la lista así de abierta, ¿puede inscribir más gente o no? Lo que pasa es que ya pasamos la. Todos los equipos tenían hasta el 11 de mayo para confirmar su lista preliminar, que es una lista en la que puedes poner hasta 20 jugadoras. Así que si la lista tiene menos de 20 jugadoras, ya no la pueden cambiar. Si la lista tiene más de 20 jugadoras, no puedes agregar a alguien, pero sí puedes sacar a alguien. Entonces, ahorita la lista de China es la que es, ya no la pueden cambiar, a menos a que te pase lo que le pasó a Tailandia, pero no, ya no pueden. Y bueno, no, de verdad es que no. No tiene A ver. sentido, no es claro eso. Sí, no, no entiendo qué es lo que está apuntando China con esto. Como Muy raro. que no, sí, como que fuera un torneo al que quisieran ir,
porque quieren probar algo, pero al mismo tiempo no quieren arriesgar a nadie, pero al mismo tiempo se presentan en el Tokyo Challenge con todo y le ganan 3-0 a Japón. O sea, no entiendo el orden de trabajo, que sí debe haber uno, pero no lo Ay. entiendo. Eso es lo raro, ¿no? Porque te presentas al Tokyo Challenge un poco más con todo, con el equipo olímpico, pero a la BNL vas pelado, casi, ¿no? O sea, casi pareciera que te faltara gente, o sea, es realmente anecdótico. Así que, bueno, Bruno, te siento un poco perplejo con China. No es Es tu que favorito, me parece, ¿ah? Porque está como China. no, este China, sí, yo justamente había pensado en eso, ¿por qué llevar a todo su equipo y jugar prácticamente, creo que jugaron 8 partidos, 8 sets, perdón, contra Japón y más de 5 jugó con todo, o sea, con sus centrales, con su líbero, con su armadora, con su opuesta y con shooting, o sea, con su equipo titular? No sé, no lo entiendo, ni siquiera ya, bueno, si quieres cuidar a Yu, no la mandes a ella, pues, ¿no? Y déjala descansando, pero no sé, ni siquiera ha mandado a sus centrales, o a su líbero, o a su armadora de capitana, para que, nada, o sea, no ha mandado nada. Yo estoy segurísimo que ninguna de estas jugadoras ni siquiera tiene la posibilidad de jugar o de entrar a las Olimpiadas o a un cupo, no, no, o sea, el equipo ya está decidido. Yo lo veo muy fuerte a China, muy, 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 muy fuerte, Sí, yo también. porque no le ganó a Japón porque, bueno, era China y era Japón, no, le ganó porque era un equipo que defendía mucho, que bloqueaba mucho, y Xu, bueno, es una máquina siempre de hacer puntos, ¿no? No sé, siento que se le podría perdonar a China, pero igual se sigue sin entender lo que quiere o lo que se ha planteado, ¿no? Es verdad, la mayoría. Sí. O sea, ¿tú crees como que vieron, fueron al Tokyo Challenge, probaron su equipo, dijeron, ah, sí funciona, ya, hasta las Olimpiadas? Y puede ser, ¿eh? No, no se me ocurre otra cosa. Porque su planificación para este evento es enviar un equipo B, porque ni siquiera es un equipo en desarrollo, no son jugadoras Claro. jóvenes. Son jugadoras que están de, todas son de la categoría 90-99, entonces son jugadoras que ya son mayores. Entonces, no, no, su objetivo no es desarrollo de cada una de estas jugadoras, su objetivo es presentar un equipo B. Sí. Y pues eso es lo que China ha hecho. ¿Qué podemos hacer? No hay ninguna regla que diga que no, y no importa cuánto la FIBB quiera inventar esas reglas, no, no lo va a lograr. No, No, y también además que China. China, Eso, sí, tío. o sea, nadie le Y dice nada a China. China es el que para la olla en la FIB, así que no, es el amo y es el amo de casa, el jefe de familia. Así que bueno, haz lo que quieras. Pero va Lampín, ¿eh? O sea, ya no importa si no van las demás, porque si va Lampín. Pero sabes que eso es lo que eso es más interesante para mí porque significa que sí, sí toma este equipo como China China. O sea, Sí, claro. realmente O sea, mal, Jenny Lampín. sí. Así que Ahora, una corrección ya antes de que me quede con esto. No son 2 en el cuerpo técnico, son 10 nomás. Lo que pasa es que 2 tienen doble cargo, por si acaso. ah, okay. Lo acabo de leer, pero igual, 10 en un cuerpo técnico para un equipo de 13 jugadoras es bastante. Es bastante, ¿eh? Es el que más gente lleva en el cuerpo técnico. Pero bueno, pasemos a hablar de Dominicana. Creo que es uno de los equipos que también, digamos, en los últimos años se le ha plantado muy bien a los equipos más grandes, más fuertes, y se ha vuelto un dolor de cabeza para muchos, ¿eh? A base de mucho trabajo también. La lista está confirmada por Valdés, Gianneris Rodríguez, Lisbel Eve, Bielka Peralta, Brenda Castillo, Camille Domínguez, Niverka Marte, Natalia Martínez, Marifranchi Rodríguez, Yocati Pérez, Priscila Rivera, Yonkaira Peña, Gina Mambrú, Gina Altagracia Mambrú, lo voy a decir porque siempre me gustó más Altagracia Mambrú, Betania de la Cruz, Brayelin Martínez, Gineiri Martínez, Galia González, Geraldine González y Larismer Martínez, entrenador Marco Kiviecki, ¿no? La verdad es que tampoco mucha sorpresa acá. No, No, es más, ninguna. Ya hasta podríamos saber cuál es el equipo de 12, ¿ah? es más, te digo las 6 del. Mira, ya te lo reduzco, ¿ah? El equipo de 12 nomás. Aneri, Lisbel Eve,
Brenda Castillo, Camil Domínguez, Niverka Marte, Marifranchi Rodríguez, Priscila Rivera, Yoncaira Peña, Gina Mambrú, Betania de la Cruz, Gineiri Martínez y Galia González y Larismer Martínez. Es el equipo de 14. Porque son las que están en la foto, pues. Erra. Y juega, ¿y cómo entra Dominicana al campo? A ver, Tony. ¿Cómo entra Dominicana? O sea, No, no, o ¿cuántas sea, las seis 6. titulares? Ah, las 6 titulares, ya, a ver. La verdad es que no lo había Claro. pensado, pero de todas maneras Ahí es me Brenda la Castillo. hace. Claro, Brenda y Niverka para mí son las clavadas. Y bueno, y Betania con Brailey. Pero en el centro ahí puede haber alguna diferencia porque Eve viene de estar jugando de centro. Y por ahí, Gineiri, Eve y Aneris, digamos, tres Sí, yo para un creo lado. que Eve y Martínez, ¿ah? ¿Sí? ¿La sientas a Valdés? Sí, ¿por qué? Porque, a ver, no la he visto jugar, pero en los últimos campeonatos ella ya no iniciaba de titular, ¿no? O Es sea, verdad. no sé cómo estarán jugando ahorita, pero es mi idea, ¿no? Lo que yo creo que podría pasar. Es Yo, verdad. mira, para llevar a Marifranchi, o sea, sí. Yo creo que de todas maneras va a ser lo que dijo Bruno, las dos centrales. No sé si Aneris entre a la cancha primero, ¿ah? ¿Eh? Podría ser que Aneris entre a la cancha primero y luego la saquen, Como por pero respeto, ¿no? claro, pero sí, yo ahora, Priscila entrará, porque va como capitana. No, pero Priscila entra cada vez que hay que salvar el partido. Claro. Porque Pero ¿a quién sentarías por, o sea, ¿sentarías a Priscila por quién? Por Betania no, o sea, Betania segura. No, pero tendría que ser, reciben Priscila y Betania y pasas a Brailey de De opuesta. opuesta, sí. Claro, podría O ser, juegas con podría. Betania de falsa opuesta, que ya lo han hecho una vez. Extraño a Dominicana, oye, de verdad. Hacían No, cosas sí. buenas. Hacían cosas divertidas. Voy a leer un poco de comentario. Un saludo para Paolo César también, que nos pone que en China falta la punta Li y la opuesta Gom también. Es verdad, justo lo comentábamos, que faltaba mucha gente. Ahí nos ponen los nombres. Yo sabes que a mí me marean un poco los nombres de China, ¿no? O sea, es como confuso para mí, es problemático esto. Pero mira, los nombres de China son más fáciles que los de Corea, porque tú dices Kim, Pero ¿cuál? claro, pero la Kim que importa. O sea, los de Corea, los de Tailandia y los de Japón un poquito, ¿eh? Como que eso sí los manejo, pero los de China, Corea, Tailandia, me destruyen el cerebro, en serio. Un saludo para Elar también que nos ve desde Chile, para Diego Zúñiga que nos pone, no está ni Yuan, como justamente también lo decía Bruno. Diego Zúñiga que dice, la lista de Dominicana ya la sabemos de memoria casi, sí, la verdad. La verdad que sí. Por acá Pablo César nos pone, Dominicana sale, Betania con Brailey, Niverka con Gaila, Gineiri Eve y del líbero Castillo nos pone acá. Randy también que nos ve justamente desde Dominicana, ya Rivera se va, o sea, acaba este año supongo y se va a retirar Priscila Rivera y nos dice que nos está dando la exclusiva y que Betania está en veremos para París. Yo creo que Betania un poquito más te puede jugar, ¿ah? O sea, seleccionando torneos, ¿ah? No, yo creo que Betania no llega a París. Yo creo. Yo creo que Betania llega, pero no de titular. O No sea, llega de ya salida. llega de salida. Y para esa época, a ver, ¿quiénes van a ser sus puntas? Probablemente Natalia Martínez, que se quedó fuera de la lista de 14, por poquito. Pero sí, ¿y con quién? Con Yoncaira, supongo. Uy, no, no me digas, ¿ah? ¿Eh? No me digas. Acá la gente pone que Brailin va a ir de opuesta y seguro Priscila como la otra punta. Es un cambio que se puede dar en el partido, ¿ah? ¿Eh? O sea, realmente digamos, Dominicana podría hacerlo también como mencionaba Yo Tony. apuesto a eso, ¿eh? A Brailey de opuesta y Betania con Priscila Con por Priscila. puntos. Puede ser también. Oye, mira, han anotado a Lisbeth Leve como universal. No me he dado cuenta. Oye, ¿verdad? Está como un jugador universal. Qué ¿Cuál bueno sería? por ella, porque lo Ella va a ser es. la líbero. Sí, ella va a ser Es la verdad. líbero. Es verdad. Mira, Podría. Sí. seguimos con Alemania, que es justamente, digamos,
un país que me duele hablar en este momento porque no va Lippmann, no está inscrita. Pero no sé, ¿qué les parece a Alemania? Alemania, para mí, igual que tanto como Dominicana como Turquía, son equipos que, si bien es cierto, tal vez no se meten a un podio, pero ¿cómo fastidias la paciencia? Yo quiero ver ese Alemania-Brasil, ¿ah? Uf. Mira, a mí me dolió cuando me hiciste recordar una jugadora que no está Lenka Dur. De verdad, No, no ¿qué está. pasa? ¿Qué no está? Sí. Pero ahora viendo ya la nómina completa, tiene una nómina bastante joven. Son, creo que la jugadora con más edad nació en el 94 y eso es bastante joven. La verdad es que sí. Alemania cambió, es uno de los equipos que más cambió para mí, ¿ah? O sea, con respecto a los últimos años, si tú ves Rusia, por ahí, bueno, Turquía también cambió muchísimo, pero Brasil, la misma Serbia, o sea, mantuvieron un equipo muy Italia similar. también. Exacto, ya también cambió mucho, pero digamos, los otros mantuvieron como una estructura muy parecida a la del 2012 hasta hoy, ¿no? O sea, no las mismas jugadoras, pero sí compuestos por muchas de las que ahorita están, ¿no? Pero bueno, entre los nombres un poco que más destacan, Ortmann, ¿no? Y que viene a hacer una gran temporada en Italia. Por ahí, Drenyok, que no sé cómo se pronuncia el nombre, pero bueno, ella estaba en el Sabino el Bene. No entraba mucho porque era la opuesta de la polaca, pero bueno, ese es un poco el equipo que presenta Alemania. No voy a leerlo porque me da miedo que me sepulten con el alemán, ¿no? Pero bueno, está en la FIB, lo pueden revisar. Tenemos Holanda también que llega también con algunas ausencias importantes. Vamos a leer Holanda, ¿eh? El Libero Kiel, Sabel Kolk, Plack, el gran regreso de Plack, Luis Corevar, Scott, Van Allen, Buitz, Bongaert, Jasper, Bayen, Jasper, Dalderop, Meijers, Timmerman, De Schrapp, Dambrick y Scholten. He sobrevivido, gente. He sobrevivido a la lectura. Sí, pero bueno, lo bueno es que está de regreso Celeste Plac. Sí. Digamos como que es la que extrañábamos más. Lo malo es que no está ni De Cruyff ni ¿Y qué más? DJ Kema. Sí. Ni... Sí, DJ, ¿qué más? Yo tampoco sé pronunciar eso. Ni Dijkema. Dale, Que Kema. digamos como que son pilares esenciales del equipo de Holanda y que estoy seguro que la Países Bajos puede jugar. Pero sin ellas dos, como que no es el super equipo estrella que en estos momentos es Países Bajos, gracias a Es ellas. verdad. Es verdad. Pero también un poco fue gracias a Guidetti, ¿no? Porque cuando se fue Guidetti, el equipo quedó como que X. O sea, con Morrison nunca llegaron a encontrar el Holanda que ellas querían, que ellas habían sido, que podían ser, ¿no? Ah, mira, Es ¿sabes verdad. qué? Algo que sí he notado es que como que a nadie le ha chocado mucho la ausencia de Loneke. O sea, como que Loneke no Ah. está. Ah, ya no. Ah, bueno. Okay. Seguimos. ¿Quién Lo sigue? que ¿Quién sigue? pasa es que Loneke ya hace mucho tiempo, o sea, muchos partidos oficiales con Holanda, en el clasificatorio, por ejemplo, para mí, en el clasificatorio olímpico, no dio la talla, o sea, Claro. no estuvo al 100%, y yo creo que esa falta de juego y esa falta de verla destacar es como que les ha quitado a las personas que siguen a Holanda el extrañarla, ¿no? Que siempre se le va a extrañar porque es una jugadora icónica para mí. Después de Manon Flair, ella es como que la nueva, ¿no? La que más destacaba de ese equipo. Ahí también, o sea, ahí, hablando de históricas de Holanda, Ingrid Visser también, ¿no? O sea, que murió, o sea, de manera trágica, ¿no? Pero era realmente una de las, digamos, de las líderes de Holanda en aquella época, ¿no? Así que bueno, otra que destaca también es Dalderop, ¿no? Que viene a hacer una buena campaña en Italia, ¿no? En Novara. El Novara, Así es, no jugó tanto quizás como se hubiera querido, pero las veces que entró, que hizo las cosas, la verdad es que bastante aceptable. Así que bueno, también será la primera vez que Holanda debute con entrenador, ¿no? Bueno, no que debute con entrenador, sino la primera, digamos, presentación de su nuevo entrenador, Abital Selinger, ¿no? Que en algún programa de Sobre la Net lo mencionamos, también un exjugador de Holanda, y esta va a ser su primera experiencia con una selección nacional femenina. Así que bueno, vamos a ver qué pasa.
¿Qué pasa con Polonia? No, Polonia, otro de los equipos, y ya vamos llegando a Rusia, así que agárrense, agárrense. Polonia también llega con, la verdad es que algunos nombres bastante conocidos, Stisiak, Smarsek también está presente, pero ni sombra de Volosh, la verdad es que, ¿no? Vacaciones, Volosh. Sí, o sea, digamos como que, no sé, pero me hubiese gustado ver en la Liga de Naciones porque si no, ¿dónde la vamos a ver? Es verdad, estará peleada Sí, con ya está lo. Polonia. No, yo creo que, a ver, esas jugadoras han tenido un desgaste importante, las jugadoras que han jugado la Champions, las jugadoras que han terminado su liga hasta el final ¿no? Y yo creo que, bueno, hasta el europeo será, ¿no? Yo supongo que las estarán guardando. Yo siento que al tener esa responsabilidad tan grande en sus equipos respectivamente, están muy predispuestas o expuestas a una lesión, ¿no? Porque han jugado muchos partidos, finales importantes en la Liga, en la Champions, entonces yo creo que ella sí se merecía un descanso. Ah, Sí Smarse, por es. ejemplo, no, ella no se merecía nada. Ella sí, que juegue todos los partidos, todos los partidos. Qué malo, pobre Marce, hizo lo que pudo. Acá Diego Zúñiga tiene un comentario que te va a gustar, Bruno, porque esta es icónica para ti. Cada vez que escucho algo del equipo de Alemania, viene a mi mente la icónica Christine Furst. Uy, ella era, sí, ella junto con Margareta Kosuk, para mí, dos jugadoras muy, bueno, individualmente, o sea, esa Alemania no era quizá el equipo que es ahora, porque ahora puede destacar un poco más, pero en esa época ellas eran dos jugadoras, dos leyendas para mí. Christian fue la mejor central, mejor bloqueadora de dos mundiales consecutivamente, o sea, de Japón 2006 y de Japón 2010, ¿tú te imaginas mantenerte físicamente y en el mismo nivel para que en dos mundiales consecutivamente sea reconocida? Era un trabajo importante y un talento también importante el que ella tenía, ¿no? Y Sí, mira, por acá me. Kosuk, solamente para Kosuk, para vivir en una época en la que existía Gamova, Sheila, Neslihan, todo el Dragon mundo, Rose, sí. Brakoncz, o sea, como que Margareta estaba ahí, no, 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 no estaba. era mi top 3, Margareta, la adoraba, además con un carisma, de verdad, incalculable, de Sí, verdad, además uno incalculable. creía cómo pegaba, ¿no? Y luego lo veías pegar y. Sí, No, uno y lo ella que. tenía una forma rara de saltar, o sea, saltaba medio de su sitio, o sea, sobre su sitio, no se impulsaba tanto desde atrás, y eso era un poco curioso e interesante, ¿no? Ver cómo atacaba. Por eso le funcionó el voleibol, imagínate. Pero ya. Que Sí, en sí, el gol en playa también, ¿no? Pero bueno, ya ese es otro programa sobre la vida de Margareta Gosso. Quizá pasión e historias de Margareta Gosso, que no han sí. faltado en su carrera. Miren, por acá me preguntan si es verdad que Smarsek se va al Lokomotiv. Todo parece indicar que va a ser así, pero hasta que el Lokomotiv no lo diga, y como nos la hicieron tan larga con Lippmann, espera sentado nomás, porque la van a hacer larga. Pero bueno, ya que hablamos de Rusia, pasamos a hablar de la mejor selección del mundo. No, mentira. No, no, ese cuidado porque después ya sabes que te dicen que eres fanático y que no sé qué. Vamos a hablar del equipo que va a estar en la BNL. Bueno, la opuesta, como, bueno, en realidad voy a decir los nombres nada más. Malyina, que va a ir como opuesta, jugadora del Tulitza. También tenemos a Pilipenko también, que va como líbero, ella es la líbero justamente del Uraloshka, así que se va a sentir un poco la ausencia de Malova. Fedorovseva, Karaleva, Goncharova, Gorbunova, Matyeva, la joven armadora también, Brovkina, la central favorita de muchos peruanos ahora, Brovkina, del Yeniseï, Starseva, Petisova, Kocheleva, Vononkova, Lazareva Ekaterina, es la hermana, Zaitseva, Kapustina, Pipurinova, ¿no? Hasta yo tengo problemas con este, y Xenia Smirnova, ¿no? Que muchos me preguntaron también por ella, porque me preguntaron si era Ilchenko, y no, en realidad Xenia Smirnova es la opuesta del Uraloshka. La han inscrito como punta aquí, pero bueno, es otra persona, ¿no? No es nuestra querida Ilchenko. Bruno, comentarios de este equipo. Gracias, gracias.
A ver, mira, yo creo que hay tres puntos aquí importantes. En realidad cuatro y uno es fuera de Rusia. Y lo voy a mencionar primero. Este primer punto para mí tiene cuatro regresos importantísimos esta Nations League. Importantísimos para la gente que ve el vóley, para la gente fanática, no lo sé. El regreso de Kocheleva a Rusia después de más o menos 3 años, 4 años de no jugar. El regreso de Miyu Nagaoka también en Japón, después de una lesión y de mil lesiones, creo, se ha recuperado muy bien. El regreso de Akinradebo también, que ahora está inscrita con otro apellido y yo no la identifiqué. Cuando leí, me asusté y dije, no, la dejaron fuera. Pero también, o sea, sí está con su apellido de casada ahora. Y bueno, regreso que ya se mencionó de Plak, ¿no? A Holanda. Verdad. Bueno, ahora sí, pasando a Rusia. Sí, lo primero, Malina como central empezó entrenando como central y a mí me gustó mucho, ¿eh? Me sorprendió y yo la veo mejor como central que como puesta. Como puesta la veo muy lenta. Como central veo que invade bien, tiene buena marcación, me gustó como central. Pero bueno, yo creo que por lo que pasó con Lazareva, con Ana Lazareva la opuesta, que primero la pusieron de punta, luego pasó opuesta y luego le dio COVID. Entonces la sacaron. Qué triste ver esta triste historia, ¿no? Sí, yo creo que ella pasa a ser opuesta. Pero Malova, Romanov y Lazareva, a mí me comentaron que ellas llegaban al final, pero Tony dijo que no, que ya no podían ingresar más jugadoras, entonces supongo que se quedaron fuera. Por descanso o por no sé, porque yo no sé por qué Romanova no podría entrar como segunda armadora si no he hecho una temporada muy muy desgastante, si no tenía COVID, no estaba lesionada, entonces no lo sé, y Malova tampoco lo entiendo, pero bueno, ese es un tema también para discutir. Y bueno, el último, Kocheleva, Goncharova y Starseva, ¿no? Son tres jugadoras que podrían ser las titulares. Durante todos estos partidos son, yo creo, las tres jugadoras, una de las tres jugadoras, o sea, son tres de las jugadoras más experimentadas de esta Nations League, junto con ¿quién? Con Larsson, con Akinradebo, y de ahí no sé con quién más, porque son jugadoras que han Con jugado con Sheila. Sheila, la mamá de todas. Sí. Sheila, la madre de todas. Dice Sheila, oye, ¿qué? Ya, bueno, y sí, son jugadoras que vienen jugando desde la década pasada, imagínate. Entonces, es muy, muy importante e interesante mencionarlo. Y bueno, me gusta. Me gusta mucho ese equipo y tengo muchas expectativas, ¿no? Sobre lo que puede hacer el equipo y Sergio Busato también, ¿no? ¿Cómo va a empezar? ¿Cómo va a alinear? Va a ser interesante. Acá, antes de darle el pase a Tony, para que también nos dé sus comentarios de no fan de Rusia, pero como la persona acá que es central, digamos, acá, así decirlo, ¿no? Acá la gente me pregunta por algunos equipos que me he salteado, Bélgica y Japón. No, no me los he salteado, quería llegar rápido a Rusia. Entonces, pero, o sea, sí me los salteé, pero ahorita vuelvo por ellos, ahorita voy a por ellos, no se preocupen. Claro, porque el programa se llama Previa. Claro, el programa no se llamaría Privet, ¿no? Esa es la verdad. Ahorita vuelvo por ellos. Acá me ponen gatas, es la abuelita, me ponen. De Ya, verdad, por favor, acá gente, por favor, ya. soñaba. La dona. Bueno, Y Tony, dale. aparece Valdés y dice, ¿y yo? Y yo, Anel, ¿qué ¿qué hace realmente? tal para ponerme yo, Leo? Sí, no, 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 me pongo celosa, dice, me pongo celosa. Bueno, Tony, a ver, ¿qué te parece este equipo de Rusia? Ya, ¿sabes qué? Le encuentro sentido. O sea, que para mí eso es lo importante con este tipo de competencias. Porque, digamos, a China, como que lo veo y digo, no entiendo. A Italia tampoco lo entiendo. Pero este Rusia sí lo entiendo. Tiene sus pilares fundamentales que tiene que tener todo equipo. Tiene su capitana, tiene a Starseva, tiene a Kocheleva, tiene a Goncharova. Y luego tiene a todo el equipo que puede ir rotando alrededor de lo que quieres hacer con lo que vas a hacer en el futuro. Yo sé que eso suena redundante, pero como que no es un equipo ni estancado en el pasado, ni muy apostando por el futuro. Es un equipo con pilares bien hechos. Y es curioso porque para mí, digamos, como que es uno de los equipos que llegando a la temporada 2020, como que estaba un poco más desordenado.
Este año de pandemia le dio tiempo para encontrar ese orden, para saber hacia dónde van a llegar, digamos, ya de aquí a París 2024. A diferencia, por ejemplo, de, voy a decir otro equipo ya, pero, por ejemplo, con Dominicana, que Dominicana, incluso antes de pandemia, no pandemia, con, sin, todo, ya sabíamos cuál era el equipo. Con Rusia no, con Rusia hemos encontrado que están trabajando para lo que se viene para el futuro, que es algo que yo el año pasado no lo sentía, la verdad. Sentía como Bueno. que habían llegado a Tokio y luego qué. Sí, o sea, era como un equipo que todavía, de verdad, si los Juegos Olímpicos eran en el 2020, para mí no iba a llegar bien, ¿no? Creo que este año le ha favorecido muchísimo y algo que me parece muy rescatable de este equipo de Rusia es que si bien es cierto, tiene tres pilares, Kocheleva, Goncharova, Starseva, y ahí yo también voy a incluir a Kololeva, ¿no? Que es una de las centrales con mayor experiencia. Pero ha logrado juntar también una mezcla, digamos, de jugar a jóvenes, ¿no? Entre ellas Fedorovseva, Brovkina, Pumpirova, que me cuesta tanto pronunciar, no sé, me mareo con las P, pero bueno, son jugadoras, la verdad es que de la categoría 2000 en adelante y que realmente son proyección para Rusia, ¿no? Entonces, por primera vez veo un equipo en Rusia que sus jugadoras jóvenes no están para complementar el equipo nada más, sino son realmente jugadoras que de acá a 2 años pueden ser titulares. Son jóvenes y que le aportan mucho, o sea, no solamente son jóvenes y juegan bien, yo siento que son jóvenes y le aportan mucho. Qué importante es tener a Fedorotseva en este equipo, y yo espero, bueno, ahora Sinta Kocheleva y me quedé, pero, y si es así, por el bien del equipo y porque, o sea, si Rusia va a funcionar mejor, entonces, perfecto, pero qué importante es tener a esta jugadora en el equipo y en el tan buen nivel que tiene. Sí, porque yo la veo sacando, la veo pegando en los entrenamientos y está perfecta, o sea, su edad también, ¿no? Siento que eso, Rusia ha complementado esos tres pilares que tiene que es experiencia total, ¿no? Junto con esta juventud que destacó mucho en la liga, que hizo muchas cosas buenas en la liga y que se han ganado su puesto en esta convocatoria, ¿no? Mira, Así y es. también que puedes hacer un recambio generacional de la manera correcta, porque puedes tener el estilo que se jugaba antes y el estilo que quieres jugar juntos en la misma cancha. No como que hay selecciones que necesitas reemplazar porque alguien se va, sino que acá sí tienes una jugadora que va a reemplazar a otra y está jugando con ella. Entonces entiende cuál es la posición que va a tener que complementar. A diferencia, por ejemplo, de Brasil, que sí, está jugando con sus pilares que siempre ha tenido, pero no tiene los reemplazos de estos. Así que ¿Verdad? como que va a ser un choque, un cruce, tú me entiendes. Y para mencionarlo, nomás porque se me quedó fuera de la mente, pero Fetisova también, pues, Petiso. que también está dentro de la mitad de la media de edad, pero también es una jugadora que te va a durar bastantes años, que va a tener la posibilidad de jugar con las jugadoras que estaba antes y darle el paso a las jugadoras que vienen después. Es uno de los equipos que más planteado tiene su futuro, me parece, ¿eh? Solamente por la lista que ha llevado la Liga de Naciones. Sí. Fetiso es una jugadora experimentada porque en el Grand Prix 2013, en el Grand Prix 2014, que quedaron 14. terceras, sí, ella fue la mejor central. Entonces ya es una jugadora que en el 2013, 2014 ya jugaba en un alto nivel, ¿no? Siento que jugaba en esa época mucho mejor de lo que juega ahora. Ahora siento que es una central que se desarrolló más y se expandió, ¿no? No solamente esa jugadora que bloqueaba súper arriba, bien marcado, no. Pero bueno, sí es una jugadora. O sea, siento que son jugadoras que son jóvenes, pero que ya han jugado mucho, ¿no? Y eso que ha dejado varias centrales afuera, ¿eh? Mira, Lazarenko se ha quedado fuera de esta convocatoria, o sea, no está. Y Efimova también. Efimova, ¿no? O Eso te iba a sea, decir, solo ha llevado tres centrales. sí. Y una de las centrales es Brovkina. Entonces, como que Exacto. Es has llevado. raro. ¿Por qué? Raro, ¿no? O sea, eso de Busato es raro. ¿Sabes qué? Con todo el cuerpo técnico de Rusia, gracias a los videos que sube Kocheleva, yo siento que los conozco a todos, ¿no? O sea, yo me siento en la libertad de reclamarles cosas, de decirles, ¿no? O sea, es raro. Pero bueno, para que no digan que este programa tiene preferencia por Rusia, que en realidad sí la tiene, pero para que no lo digan,
Vamos a pasar a hablar de Japón, que sí, que un poco más me cuelgan por habérmelo salteado. Tony es una de esas personas que mentalmente me está destruyendo, seguramente. O sea, no, pero sí, pero no. O sea, Sí, sí, pero no. bueno. O sea, está bien, pero está mal. Bueno, acá vamos con la convocatoria de Japón. Ai Kurogo, Sarina Koga, Haruyo Shimamura, Miyu Nagaoka, Erika Araki, Yuki Ishii, Mayu Ichikawa, Kanami Tachiro, Aika Akutagawa, Yuri Nabeya, Mai Okumura, Mako Kobata, Kotoe Inoue, Nichika Yamada, Nanami Seki, Kotona Hayashi, Aki Momi. Comentarios, chicos. Acabas de hacer un pacto, acabas de hacer un pacto con todos esos nombres. Pero que Nunca sabes. mejor los nombres japoneses, ¿ah? Tantos años cantando la canción de Digimon en japonés, ¿ya? ¿Y cuál es la canción de Digimon en japonés? Pues, la de Cántala, Fruit por favor, cántala. Basket, la de Naruto me la sabía. Tenía un Ah, disco, la la de Sakura. verdad es La de Sakura me la sabía también. ¿pero en japonés? Ni Ya, idea. ¿tú sabes que me tardó como 10 minutos entender que Erika Chinomilla era Erika Ah, sí, es Araki? Erika Ot Araki, otra es otra. experimentada también, otra experimentada que ya también tiene como 36 años, ¿no? Y es una jugadora que juega antes de 2008, creo que ella ya estaba jugando. Es verdad. Es verdad. Pero Sí. bueno, es un equipo marcado por el regreso de, como bien lo dijo Bruno, Naoka, ¿no? Uno de los regresos más sentimentales del año. Es que como que, digamos, es la jugadora que nos habíamos acostumbrado a ver en la posición para Japón. Japón, después de Nagaoka, intentó de todo. Intentó jugar sin opuesta, intentó jugar con dos opuestas, intentó jugar con la armadora de central, pero no lograban encontrar esa facilidad que les daba Nagaoka de jugar 5-1. O sea, como que todos lo tomamos por sentado, pero para Japón ha sido siempre un tema complicado. Y ya, pues el regreso de Nagaoka les da una de sus opuestas superestrellas, que creo que Japón no es que se destaque tampoco por tener las opuestas, pues. Pero todos extrañamos Sí, era como una jugadora símbolo para mí, que ha tenido una carrera muy accidentada, ¿no? O sea, siempre, tipo, en los momentos más importantes no estaba nunca al 100%, ¿no? Entonces, ojalá que esta vez sí pueda llegar bien, primero a la BNL y luego, de acuerdo a ese performance, podremos ver si es una buena candidata para Tokio. Yo estoy segura que sí, pero vamos a esperar que pase este torneo. Miren, acá Paolo César nos tiene un dato muy interesante. Él me pone las jugadoras más viejas, pero la palabra vieja es una palabra horrible. Así que vamos a decir experimentada, experimentada. que las donas de la BNL son Valdés con 39, Gatás con 39, Pleumiti con 37, Pleumjit, perdón, con 37 y justamente la que Bruno mencionaba, Araki con 36 años. Son, digamos, las jugadoras con ya que apagan más velitas, ¿no? Mira, uno no pensaría de que sería, justo también estoy notando algo interesante, que todas son centrales. Uno no pensaría que sean las centrales que son las que duren más. Yo asumiría que sería una armadora, por ejemplo. Una Pero, libre. o una líbero. Pero mira, las cuatro jugadoras más longevas, Sí. son centrales. Son centrales. Pero yo siempre he tenido este tema con las centrales, porque unos dicen que es la jugadora que más descansa, pero yo también creo que es la jugadora que más se desgasta, porque Para mí salta y la que salta. más se desgasta, sí. Sí. Es la jugadora que más tiene que. No, la jugadora que más tiene que pensar es la armadora. Pero la central es la jugadora que más tiene que leer lo que está haciendo el otro equipo. Porque tiene que leer la colocación, tiene que leer el pase, tiene que leer la recepción, tiene que leer las posibilidades, tiene que escuchar el data en su cerebro, tiene que escuchar al entrenador en su cerebro, tiene que. No sé, todas las cosas que involucran El al cuerpo de la jugadora y todo, cuando va a pegar, ajá, la sí. velocidad con la que le pega, si está Gonu al frente, si te va a reventar la mano, si está Tijana al frente y es zurda, o sea, tienen demasiada información en el cerebro. Entonces, como Exacto. que. Y para colmo, tienen que saltar en todos los puntos. Así como que es pesado ser central, ¿no? Pesado. Y encima cuando hacen un punto o hacen un super bloqueo,
la celebración, todo bacán, y luego tienen que ir al saque y lo fallan. O sea, sí, acompáñame a escuchar esta triste historia de las centrales. Vamos a hablar Mira, de Bélgica. Ah, perdón, Tony, sí, no, antes sí, de... yo siempre te digo, no me imagino lo que debe ser centrales del mundo, perder el saque, el caminito que tienes que hacer así todo derrotado de regreso a la banca, porque para variar ni siquiera que te quedas en la cancha. Ese camino debe ser tétrico, porque yo miraría a mi entrenador, y si es Lamping peor, ¿no? Yo fui el saque de frente, me voy a la banca, no paso por la cancha. Esa reprobación, ¿no? Callejón oscuro, le dirían en el colegio, ¿no? Esos castigos bien maleados que había en el colegio de aquellas épocas. Vamos a hablar de Bélgica, porque Bélgica llega con Van Zandt, Herbots, Lemens, Jody Guillam, Elena Gilson, Celine Van Gestel, Kaya Grobelna, Nell de Meyer, Dominika Zubolska, Amber de Tant, Charlotte Krenik, supongo que es, Marlies Janssens, Lise de Valkiner, Jutta van de Bever, Ilka van de Bever, Britt Rappelberg, Silke van Avermaet y Mari Lambrix y finalmente Manon Stranger. Es la lista que está mandando Bélgica, comandados por Ger van den Broek, ¿no? Bueno, realmente una lista, la verdad es que por ahí Britt Herbots, Ilka van de Bever son un poco las que yo más reconozco en este listado. Con la libero de Tant, te diría, como que son las tres que yo más Ah, reconozco. sí. Pero de ahí sí, no es un equipo, no es el equipo de Bélgica que nos acostumbramos a ver en las finales de campeonatos. No es el equipo de Bélgica que nos acostumbramos a ver ganar todo. Y el problema es que es el problema, que destaca por sus ausencias, no por las jugadoras que están ahí. Es verdad, uno que está un poco más pensando en las que faltan, ¿no? O sea, realmente, y hay jugadoras que faltan ahí, que se retiraron hace tiempo y aún no lo superamos, ¿no? Sí, no, o sea, ya, claro, de las que se retiraron, como que bueno, puedes decir como que ya me va a doler, pero se retiran. Pero hay Es verdad. jugadoras que son muy seleccionables ahí. O sea, comenzamos por Van Hegerman. Germán. Germán es la gran ausencia, ¿eh? Porque viene una gran temporada. O sea, realmente gran ausencia en este Bélgica. Pero vamos a ver cómo le va. Bélgica va a disputar una BNL en el que creo que más va a realmente no como que no esperamos mucho a Bélgica tampoco, ¿no? O sea, es como esperamos que llegue bien, que haga un buen espectáculo, pero tipo nadie lo tiene en el Final Six al menos, ¿no? O en el Final Four. Va a mantener su nivel, yo creo, ¿no? Es un equipo que sí tiene jugadoras importantes. Bueno, yo personalmente, las hermanas Van de Wijver, Herbots, que ha hecho una temporada espectacular para mí en el Novara, Van Gestel también, y bueno, Kaya Grobelna, que jugó en Italia, si no me En el equivoco, Firenze, creo, ¿no? en el Ah, en el Chieri Chieri. junto con Mayer, con Victoria Mayer, si no me equivoco. Que hizo una buena temporada, también es un jugador importante en el ataque, pero sí, no es el Bélgica del Gran Prix 2014, pero es un equipo que llega para mantenerse, ¿no? Para mantener su nivel y para también con cara a la preparación en el europeo, que es Sí. en este año también, ¿no? Así es. Vamos a hablar un poco, bueno, ya decimos Rusia, Serbia que llega con dos de las jugadoras más jóvenes, me lo había puesto Gianfranco en un comentario, pero ya se me perdió el comentario, así que lo siento, Gianfranco, pero sí lo leí. Llega con dos de las jugadoras más jóvenes a esta copa, perdón, a este torneo, pero también llega con un equipo bastante reducido, Katarina Lazovic, Sara Karic, Alexandra Uselac, Ana Jalsic, Ana Bielica, Ena Kurtagit, Giovanna Kosic, Sara Loso, Mila Drogi, no, esto no hay forma, ¿eh? Diordievich, debe ser, Sofía Melik, Bosica Markovic, Vanja Savic, Vanja Bukilic, Jelena Delic, Rada Perovic, Sanja Djuredivic, Bojana Gokasin, Giovanna Sevtovic, Giovanna, ¿cuántas Giovannas? Ah, no, una es yo, Boyana, y después viene Giovanna, Miroslavlevich y Mina Mijatovic. O sea, realmente un equipo, después de mi pronunciación tan mala, que, ¿no? Es todo un desafío esto. Realmente un equipo que la verdad es que por ahí Lazovic, un poco
Por ahí, ¿ah? O sea, ni siquiera te digo, ah, ella, o Ana Bielica, ¿no? Pero después, todas son Yo como que... recuerdo mucho a Sara Alonso de Tailandia 2013, es una jugadora que era opuesta y yo creo que prácticamente este equipo es la columna del equipo que jugó la Copa del Mundo del 2019, o sea, es literalmente, yo creo que hasta puede ser el mismo equipo, porque es el mismo equipo, va a jugar a lo mismo, con la misma jugadora importante que es Ana Bielitza, ¿no? Que es la jugadora que asume y que le dan 30 bolas y las 30 las tiene que meter. Lo hace muy bien. Y bueno, nada, también es un equipo que no. Yo creo que hasta Bélgica le podría ganar a este equipo, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, es un equipo que está justamente parecido, pero es muy inexperimentado, puede ser, a comparación de Bélgica. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Un dato importante, justamente ahorita que estamos hablando de Serbia, una Serbia que también es de la generación de Tailandia 2013, Maja Aleksić, jugó la Copa del Mundo, también 2019, podría ir a jugar a Brasil, ¿eh? Están en comparaciones con un equipo de Brasil, entonces mira, qué curioso va a ser que una jugadora joven como ella, porque tiene 22, 23 años, pueda ir a jugar a Brasil. Sí, ojalá le vaya bien, no como Ana Bielica. No, ojalá le vaya. No, Ana Bélica no le fue para nada. No, a Malagurski me acuerdo que le fue un poquito mejor, Sanja Malagurski, ella también fue a jugar allá. Pero bueno, no sé, un poquitín mejor, ¿no? Vamos a hablar de uno de los equipos favoritos de todo el mundo, porque creo que no hay forma de odiar a Estados Unidos, ¿no? O sea, realmente es un equipo que se hace querer. No sé si es por Cash, no sé si es por Hancock, no sé si es por Larson, pero la verdad es que a mí me encanta Estados Unidos, que llega con... Además que las jugadoras casi no necesitan presentación, ¿no? Esa es la verdad. Llega con Micah Hancock, Jordyn Poulter, Katherine Plummer, Justin Wong Oranges, Tetteri Dixon, Lauren Carlini, Hannah Tapp, Jordan Larson, Andrew Hughes, Jordan Thompson, Sarah Parson, Michael Bart Hackley, Michelle Bart Hackley, no, Kimberly Hill, Poluka Kinradebo, Meghan Kearney, Hayley Washington, Kelsey Robinson y Chaka Okobu, ¿no? El equipo de Estados Unidos, que acá para mí, bueno, para empezar creo que es el favorito para quedarse con la BNL, ¿no? Pero creo que acá el tema es cómo reduces esa lista de jugadoras tan buenas a 12 jugadoras para los Juegos Olímpicos. O sea, es realmente dramático, ¿ah? ¿Eh? Es uno de los grandes buenos problemas que Estados Unidos siempre tiene. Pero sí, lo que pasa es que este es el, digamos, como que el equipo que Estados Unidos ha estado trabajando para las Olimpiadas. Es el equipo que, formado de las cuatro Copas Panamericanas, de los dos Nasecas, de todos los torneos, de las Copas, de los BNLs y todo. Y es exactamente el equipo que estamos esperando. En sorpresas no hay. El problema es lo que tú dices. ¿Cómo lo reducimos? Mira, Bueno, no lo reducimos. ¿Cómo lo reducimos? solamente en puntas, ¿ah? O sea, tienes a Plummer, tienes a Larson, tienes a Parson, a Michelle Barch, tienes a Kimberly Hill, o sea, y tienes a Robinson, o sea, tienes seis. ¿Cuántas puntas puedes llevar en los Juegos Olímpicos? O sea, llevas cuatro, tres, imagínate. Si decides llevar tres, tienes que sacar a tres de esta lista. Si decides llevar cuatro, te arriesga un poco y aún así tienes que matar a dos. O sea, realmente muy difícil, ¿ah? ¿Eh? Mira, yo creo que, a ver, aquí la jugadora más importante de Estados Unidos es Larson, definitivamente es una jugadora, es cierto que ya no juega lo mismo que podría jugar en el 2012, en el 2014, pero Larson sigue siendo una jugadora importante en cualquier equipo, en cualquier momento y en cualquier partido. Ella es una jugadora muy desequilibrante y que aporta mucho en recepción, en defensa, en saque. En ataque, en bloqueo, es líder, es muy completa. Entonces, es la jugadora que todos los equipos quisieran tener. Y bueno, Robinson también es una jugadora importantísima, muy completa. Lo bueno de Estados Unidos es que tiene, y lo que los equipos le podrían envidiar es que tiene más, o sea, tiene tres puntas
que juegan a lo mismo, que juegan casi igual, importantísimas y que te desequilibran cualquier partido. O sea, está Robinson también, que ha hecho una temporada espectacular en el Fenerbahce, y Gil, que también ha jugado muy bien en una temporada en el Con equipo justamente campeón, sí, en el Imoco. Entonces, no sé si a Sara Parsons le alcance haber hecho una temporada tan buena en Turquía para que entre al cuarteto de puntas para las Olimpiadas, ¿no? sí, la verdad es que sí. Plomer también llega de una buena temporada en Japón, pero es difícil, ¿no? O sea, realmente. Y eso que estamos contando con que Courtney está yendo como líbero a Estados Unidos, ¿no? O sea, ella ya es una posición que ya conoce en Estados Unidos, pero en el Sabino Albene estuvo jugando de punta, fue figura. O sea, realmente acá está no degradada a ser líbero, ¿no? Obviamente, pero digamos, es como una punta de descarte, ¿no? O sea, eso es lo como yo lo interpreto, o sea, una punta de descarte convertida a líbero. Sí, es lo que ha tenido que pasar con ella. En parte porque para habilitar la posibilidad del equipo de tener dos liberos, ¿no? Porque si no, también te quedas sin equipo. Pero eso es lo que le ha pasado. Ahora, también que Megan Courtney vaya como libero y con las nuevas reglas de la federación también podría ser como que la excusa de Karch para llevar a tres liberos secretamente. Pero ¿a quién llevaría como libero? A Robinson, pues, ¿no? Porque no queda otra. La verdad es que sí. Mira, acá también podría haber otro debate sobre quiénes van a ser las armadoras en Londres. Perdón, en Londres. Yo sigo pensando en Londres toda mi vida, no sé por qué. Creo que me sigue doliendo. No, me sigue doliendo. Pero, ¿quiénes van a ser las armadoras en Tokio? Porque mira, tienes Hancock, temporada grandiosa también. Poulter, que la verdad es que para mí es la armadora que más creció en estos años. Y tienes a Carlini, ¿no? O sea, no digo que las tres no puedan ir porque ya Karch nos ha hecho la jugada. ¿No? O sea, realmente la hizo la gran Kiraly en los últimos Juegos Olímpicos, pero realmente es muy difícil de escogerse por una de estas, ¿sabes? O sea, difícil, ¿ah? Mira, si me preguntas a mí, yo pondría a Hancock. Si es que me preguntas a mí, porque siento que Carlini fue la jugadora que era la titular en las últimas competencias, en las últimas, sí, en la Copa del Mundo. No, en la Copa del Mundo fue Jordyn Poulter, pero en la Nations League, por ejemplo, que Estados Unidos gana, fue Carlini, si no me equivoco, la armadora titular. Pero ahorita yo creo que Hancock es una armadora importantísima en cualquier equipo, ¿no? Y yo creo que ella podría ser la primera opción para el entrenador en Estados Unidos. Mira, yo creo que sí, ¿eh? O sea, yo creo que es Hancock y una más. No, no, no dudo que Hancock vaya, pero entre Poulter y Carlini me da, no, no sé, porque normalmente diría Carlini, pero por lo que hizo Poulter en las últimas competencias, podría llevarla a ella. Pero a Hancock no Sí. creo que la saque, porque le gusta, no solamente porque es buena, le gusta. Y a Karsh Kiraly con una jugadora le gusta, no la suelta. No sé, déjala ir, Kirali. Y cuando no le gusta, Déjala. No, ya. Saludos a Kinradeo. A Kinra, perdona. Saludos a este Destiny. A Hooker, a Fawcett, a todas ellas. Oye, ¿A sí. quién, ¿Qué escúchame, con ¿a quién dejó fuera? ¿A quién dejó fuera por llevar tres armadoras? Ya me olvidé. A Creo que Nicole fue Fawcett, creo. a Nicole A Fosset, creo que Nicole fue, Fawcett, ¿ah? ¿no? Ah, entonces tiene Sí, algo con eso puesto, ¿ah? nomás. No, esta, donde sí parece tenerlo cerrado Kirali es con el tema de las opuestas, ¿ah? Drew y Thompson, o sea, no se complica. Drew y Thompson, ya está. Yo hubiera llevado a Karsta Lowe en vez de Thompson, porque Thompson, una jugadora buena que destacó en liga, el error muy grande, y yo lo pensé y no sé si lo comentamos en algún momento, pésimo error el de Karsta quedarse en la liga de Estados Unidos. O sea, no sé, yo no creo que haya sido económicamente, yo creo que fue algo de confort y de decir, aquí me quedo, aquí juego esta liguita y no sé qué, no sé qué, se quedó fuera. O sea, yo no sé. ¿Verdad? Yo no creo que le haya faltado alguna propuesta en Italia, en Japón o en cualquier equipo hubiera, hasta en, no sé, en Brasil hubiera funcionado ella.
y hubiera destacado mucho más, se lo hubiera visto más continuidad, ¿no? Pero en esa liga se quedó fuera. Y yo igual no hubiera llevado a Thompson, la hubiera llevado a ella, porque Thompson es una jugadora que tiene mucho talento y juega bien, pero tiene su margen de error muy alto y lo demostró en el. Y no asume cuando tiene que asumir, lo demostró en el Vitra, ¿no? La última temporada. Sí, yo creo en realidad, espero que se incorpore Karsta. No me parece que Thompson sea mejor que Karsta. O sea, aún Karsta habiéndose quedado en Estados Unidos a jugar esa liga en fase de pruebas todavía, ¿no? O sea, que se está experimentando mucho con ese torneo, creo que es más opuesta que Thompson. Pero no sé, o sea, tal vez el hecho de que estuvo en Turquía jugando una de las ligas más fuertes, Champions y todo eso, le ha dado de repente una continuidad, un ritmo de juego que quizás Carza no tiene ahorita en este Sí. momento, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Antes que se nos acabe el tiempo, porque todavía me quedan dos equipos. Uno es Turquía, ¿no? Que no podemos dejar de hablar de Turquía realmente. Creo que es uno de los equipos que a la gente le gusta. No sé por qué a la gente le gusta tanto Turquía, pero bueno, me sumo a la gente que le gusta. Vamos a hablar de Akos, Kansu, Tukba, Seima, Erkan, Kubra. Estoy leyéndolo al revés. Sí, está bien, ya. Kubra, Hande Baladín, Yasemin Gulebi, Melija Ismelioglu, Aysa, Aykak, Nas Aydemir, Mergen, Marian Vos, Eda Erden, Zenia Gunes, Asli Kalac y Evra Karakurt, ¿no? Un equipo básicamente creo que en forma, en estructura, es básicamente el mismo el de Turquía. Turquía está yendo como un equipo a pelear por medalla. Sí. No, 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 Sí, no se ¿no? está guardando tampoco. Digamos, no, no como otros equipos europeos que sí han enviado equipos B, pero no, Turquía sí ha enviado un equipo, no sé si el Todo. A, pero sí El el A, adecuado. no, el A, es el A, El sí, es A, el A. ¿Qué le sí, es falta? el A. Nada. Nada, nada, es el A. No, sí están todas. Mira, Eda con Senra Unes por el centro. Ebrar Karakur, digamos, opuesta, también puede ser Marian Vos. Está Nasa Aydemir y ahí en puntas no sé, puede entrar, la verdad es que, mira, hasta la misma Mergen Vos la han inscrito de punta. Tu amiga Hande, tu amiga Hande Hande Baladín. Baladín, no digas eso. Yo creo que es que sí, voy aparte de eso, yo creo que sí va a ser Hande. Mira, te voy a dar un dato. En la lista no han inscrito opuestas y creo que es un error no escribir opuestas, sino creo que han pasado todas como puntas y no han, digamos, no se ha filtrado las opuestas, porque no puede ser que Ebra Karakurt esté como atacante por punta y Mergen Vos atacante por punta. Me acabo de dar cuenta de eso, o sea, no me cuadra eso, ¿ah? ¿Eh? Mira, yo te digo cómo podría alinear, ¿ah? Bueno, para empezar, tiene cuatro jugadoras importantes, ¿no? Que son Nasa Aydemir, es una armadora muy experimentada, que a algunos les gusta, a otros no, pero al final es, creo, la mejor armadora que tiene Turquía. Tiene a Eda Erdem, que eso sí es una central que todo equipo quisiera tener. Yo creo que Rusia le cambiaría la vida y le cambiaría la historia si tuviera una central como Eda. Y bueno, tiene dos jugadoras que son muy importantes en el ataque, como Karakurt y como Merien Boss. Para mí, Merien pasa de opuesta, ella se queda como opuesta, por lo que yo he visto que he hecho en el Aydin, ¿sí? Y Karakurt se queda como punta junto con Ismailoglu, que es la punta por composición, porque ese equipo necesita que alguien reciba y ella es perfecta para eso. Entonces, Boss de opuesta, Karakurt. Ismailoglu de puntas, Nas de armadora y Eda con Kubra o con Cera, no, con Cera creo, por el Será. centro. Sí, la verdad es que creo que va a ser la base del equipo también, ¿no? Por ahí me sorprende lo de Cansu también, que la está llevando de armadora. Creo que, no sé, o sea, me parece que otras armadoras tuvieron una mejor campaña que ella, pero no sé, vamos a ver. Ya, un dato ridículo, ¿eh? Okay. El color oficial de Turquía es antracita. ¿Qué les ocurre? ¿Qué es color antracita? ¿Me puedes explicar? Porque esa ni en el Tutti Frutti me salió nunca.
Ya la apunté ya para jugar antracita, color andra. No, Tony me lo dijo, por favor. Antracita, color oficial de la camiseta de Turquía y también aparentemente es un color real que se asemeja al carbón. Para todas las personas que juegan O sea, negro va a ser. No puede No, sí, o ser. sea, es el negro de la camiseta de Turquía, pero no puedo creer que ese color exista. No, Ah, yo es el negro tampoco. de Londres. Puede ser el negro de Londres. ¿Cuál negro de Londres? La El camiseta color. negra de Londres. El color negro de Londres, por Color de la favor. camiseta negra de Londres. La gente se desvirtuaba acá. Y... El color negro, la camiseta negra de Londres, sí. Ay. Ya, después. Otra cosa es que Turquía también está llevando un cuerpo técnico bien amplio, está llevando 9 personas. O sea, es bastante. Normalmente, digamos, como que la gente lleva entre 6 y 8. Así que Turquía esté llevando 9 ya es bastante importante, como que tienen algo que probar ahí también. Es verdad. Mira, me sorprende también lo de Sahin, no sé. En fin, hay algunas cosas por acá. Gianfranco también lo pone, el Elif Sahin, Kansu del Bakisban. Dije que era de otro equipo, Kansu. ¿Quién? No, Kansu, pero creo que la no mujer. dijiste su equipo. Ah, no dije No, su equipo. siempre. Es la suplente, pues. O sea, ella era la suplente en Bakisban. Y cuando Maya no funcionaba o no era el día de Maya, ella entraba, ¿no? Pero obviamente Cierto. Naz sigue siendo muy súper. Pero es un buen doble cambio. Es un buen doble cambio. Yo supongo que cuando no le funcione Meriem de 2 y Karakur de 4, van a sentar a una y una se va a quedar. Porque Karakurt te puede hacer partidos espectaculares, pero cuando ella no funciona, el equipo no funciona. Entonces No. va a haber el momento en que ellas no funcionen las dos juntas y se quede una, o Meriem o Karakurt de opuesta, y Ismailoglu sí o sí va a quedarse por punta, y bueno, podría entrar tu amiga Hande a Black 4. Qué maldad, ¿eh? Por acá Antoinette nos pone, chicos, ¿quién creen que gane entre Rusia y Turquía? Rusia, ¿ves? Rusia. Este programa es de Ah. Rusia. Este programa es de Rusia. Pero, Es más, mira, esa pregunta. pero ¿Qué ¿en qué pasa, Antoine? ronda? ¿En qué ronda? Porque yo creo que se van a enfrentar en ronda final, ¿ah? ¿Eh? Yo los veo los dos llegando a la ronda final. Ah, buena, Tony, ¿ah? ¿Eh? Buena, De eso verdad, sí, es ¿ah? verdad. ¿Eh? Sí, De pues, verdad que claro. yo los veo llegando a la ronda final esos dos, junto Sí, me con gusta. alguien A más. ver. Sí, a ver, ¿quién es? Se quería llegar a esa parte es importantísima porque con Pero eso espera, ¿no cerramos. falta algún equipo para que después nadie se sienta ofendido? Ah, No ya, se me pongan a ver. intensos, ¿sabes? No se me pongan intensos. No se me pongan intensos. Ya, por ahí leí que alguien estaba preguntando acerca de si Melissa Vargas ya es turca. No. No, le faltan 2 años. Ella jugará fácil en París 2024. O en Los Ángeles, no sé. Los Ángeles. No es tu momento, por favor, Melissa, por favor, no es tu No, no, momento. no. Ahorita no, joven. Sí. ¿Qué Mira, acá otro también equipo falta? no, antes voy a leer esta pregunta que nos dicen, ¿qué opinamos de Sokolova vaya como parte del cuerpo técnico? Bueno, ella es la gerente del equipo, ¿no? La jefa de delegación de ese equipo de Rusia, la jefa de equipo, creo que es exactamente el nombre, ¿no, Tony? Pero la han anotado como algo raro, ¿eh? Justo lo estaba A ver. leyendo. A ver, ¿dónde está? Rusia, En Rusia. inglés creo que es como la manager director, algo así. No, sí, pero es que le han puesto General Manager, porque Ay, tienen un General team Manager. manager. O sea, Gerente tienen. general. Mira, tienen Rusia también, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusia también está llevando 9 personas. Está llevando team manager y está llevando general manager a Sokolova con otro nombre. No, yo Entonces. los conocemos a todos, Tony, gracias a Cocheleva. Sí, El doctor. pero es interesante que lleve a esos dos personajes, un manager de equipo y un manager general, como que una persona que habla con el equipo y una persona que habla con Rusia. Sí. Pues ya, Sí. yo no. Luego Chepskova, General Manager. Interesante, ¿ah? ¿Eh? Pero bueno, estaban discutiendo cuáles iban a ser los cuatro equipos, ¿no? Y me han dejado fuera Canadá, o sea, no quieren hablar de Canadá. Eso es lo que me dan a entender. Dijo. A ver, rapidito, rapidito para que no se sientan mal. Bullan, Kiera Van Rick, Daniel Smith, Jasmine Ruth White, Laine Van Bursirk, Alicia Ogons, Alexa Gray,
Andrea Mitrovic, Jennifer Cross, Brie King, Hilary Hope, Shaina Joseph, Caroline Livingston, Kim Robitaille, Robbie Kim, es esa, ¿eh? No me fijen, Emily Maglio, Kennedy Brooklyn, es, no, no, es Kennedy Brooklyn Snape, Tony, no puede ser. Escúchame, necesitamos un libro que se llame Snape. Yo no creo que esté en la lista final, pero necesitamos un libro que juegue con la camiseta de Canadá y atrás diga Snape. La camiseta no, negra que dice Snape va a ser loquísima, pero ya. No, esto es demasiado. Si aparece un Potter en ese equipo, ya, este es mi equipo, este es mi país. No tengo nada más que hacer en el mundo que estar acá. Parker Austin y Niadoli Tokborun, ¿no? Ese es el equipo de Canadá, con algunos nombres bastante conocidos e interesantes, como el de Kiera Van Riet, ¿no? Que ya nosotros lo hemos visto personalmente en la Copa Challenger. Daniel Smith, también la armadora. Brie King, que también terminó como una de las mejores jugadoras del último torneo universitario. Sí. Shaina Joseph, también la opuesta de Canadá, también la conocemos. Y varias que estuvieron acá. Ah, bueno, Alexa Gray. Alexa Gray. Claro, gran campeonato de ella. Y Emily Maglio también. La Vikinga Cross también. O sea, realmente un equipo que precia que ha salido Kayla. Kayla es la que más rebumbante que ha salido, ¿no? Porque después... Sí. Alicia. Alicia, no, Alicia, Alicia Perrin también, sí. Uh-huh. Pero lo que pasa es que, bueno, Canadá también tiene el sistema de rotación de jugadoras que tiene Estados Unidos. Entonces, como que se acabó la campaña anterior y también se acabó ese equipo. Y duele, pero hasta cierto punto es lo normal para el tipo de rotación que tiene un equipo como Canadá. Así que no nos duele tanto. No como jugadoras que las vamos a ver de aquí hasta el 2030, ¿no? Pero sí, es una pena ya no verlas más. ¿A quién más salió? Salió Kayla, salió... Lucille no me... ya se me ha ido, me parece. Lucille Charouk. Lucille Charouk también salió, claro. Lucille Charouk. Mira, una ausencia que me parece importante a mí, o no sé si era porque me gustaba la jugadora, pero ella vino a jugar acá, a Lima, fue Autumn Bailey, que fue la jugadora que se lesiona justamente en la... Me gustaba mucho, es una jugadora muy completa. Otoño Bailey, es verdad, no, tienes toda la razón, Bruno, Autumn Bailey se lesionó acá, no pudo jugar el último partido de la final, y realmente le puso, digamos, complicó un poco la final de Canadá en esa Copa Challenge, que clasificó justamente acá, Canadá está en esta BNL gracias a Perú, gracias al piso Bonilla, ¿no? Que también lesionó a una jugadora de Checa, dicho sea de paso, así que bueno, ese es básicamente el equipo de Canadá, pero bueno... Que ya se puede reducir hasta las 14, ¿ah? ¿Tú crees? Sí, ¿no? Sí, mira, es Bouillant, Van Riet, Daniel Smith, Jasmine White, Lane Van Buskirk, ya son como ya, Alicia Gomes, Alexa Gray, Andrea Mitrovic, Jennifer Cross, Brie King, Shania Joseph, Caroline Livingston, Kim Robbie Kim y Emily Maglio. ¿Por qué? Porque ¿quiénes se quedan fuera? Las cuatro, Howe, Snape, Austin y Tokwom, que son, digamos, las jugadoras que no han estado, pues. Todas las demás están. Las otras deben ser como que parte de la lista. Sí, creo que sí, ¿eh? Tienes razón, Tony. Esta ya es la lista final de Canadá, la que justamente acaba de mencionar Tony. Así que, bueno, recordar que Canadá también va a estrenar entrenadora oficialmente, ¿no? Porque ya Shannon Windsor, que la recordaremos por ser entrenadora de Australia y hacer la vida imposible de Tony en la Copa Challenger. No, no. No. ¿Sabes a quién le hacía la vida imposible? A Emerson, así que yo... Pues. Ah, feliz entonces, si le hace la vida imposible a Emerson, alegre, felicidades. Es mi nueva amiga. Shannon Wister estuvo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 como entrenadora, y bueno, ahora ante la salida del entrenador de Canadá, ella asume el cargo, ¿no? Y tienen un proceso bastante interesante, ¿ah? Después en algún programa lo comentaré, si a alguien importa, si no, se lo diré a ustedes nomás y tendrán que tolerarme, ¿no? Pero bueno, a ver, chicos, cuatro favoritos para cerrar el programa. A ver, ¿quién empieza, Tony? Ya, yo. Tony a la peleta, ¿no?
Mira, yo de todas maneras creo que en el top 4 va a estar Estados Unidos, Rusia y Turquía. Es el cuarto equipo el que todavía tengo duda de quién podría ser. Me suena que va a ser Brasil, porque es uno de los equipos más experimentados que sabe cómo jugar Ligas de Naciones, que ha armado un equipo para llegar a esa etapa final. Pero por ahí, o sea, digamos, si China fuera con todo, te diría China. Claro. Japón por ahí podría dar alguna que otra sorpresa. Dominicana podría ser un buen año para ellos, pero no sé si les alcance para llegar a los cuatro, porque tendrían que ganarle a Sí. Brasil, que estaban cerca, pero aún así Sí. tendrían que ganarle a Brasil. Es difícil, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que Brasil esta vez llega mucho mejor que aquella vez, ¿ah? ¿Eh? Porque no, no sé, ha tenido tiempo como para formar, creo, un mejor equipo, para digamos. Digamos, como la palabra se fue, digamos, Amoldar. amoldar, exacto, amoldar mejor ese conjunto que ahora viene teniendo, que en realidad han sido los últimos 3 años, lo repito, creo que lo dije al inicio, no han sido buenos para Brasil y realmente estuvieron muy cerca de culminarlo con un gran desastre que iba a ser la no clasificación por un preolímpico mundial, ¿no? Pero bueno, creo que sí, pese a todo, Brasil es uno de los favoritos, Estados Unidos, Rusia, también lo veo ahí muy metido. Y el cuarto tengo mucho miedo, la verdad, a decirlo, ¿eh? No, no me la juego por ninguno, pero no lo sé, por ahí creo que como bien puede ser Turquía, Alemania puede dar la sorpresa también, aunque por ahí la ausencia de Littmann le pesa, Japón también puede ser uno de los equipos que se meta. No sé, el mismo Italia, que ahora no lo mencionamos porque ya su lista la hemos analizado tantas veces, y ya, ¿para qué analizarla una vez más? ¿No? Pero hasta ellos pueden entrar, ¿eh? O sea, realmente tiene un equipo decente. Ya, a ver, yo te digo los cuatro semifinalistas porque se va a jugar, o sea, los cuatro primeros juegan una semifinal y luego la final. Yo te digo los semifinalistas y los finalistas, a ver. A su madre, ¿no? Eso es otro lote, ¿ah? ¿Eh? Eso es otro nivel A ver. de pitonizo. A ver, los cuatro primeros yo creo que son Estados Unidos, definitivamente. Rusia pasa segundo para mí. Brasil también. Y Japón. Yo a Turquía, yo creo que Japón le gana a Turquía. Así sea 3-2, pero le gana. Turquía es un equipo, sí, que juega mucho, pero Japón, a pesar que China le dio una paliza en esta Copa Chaval. Bru, Bruno. creo que siempre le pasa, siempre le, cuando está a punto de decir algo súper interesante, se le corta. Bueno, Tranquilo, Bruno, está bien. tranquilo, Bruno, todo va a estar bien, Bruno, no te preocupes. Pero bueno, sí, lo que estaba diciendo. Desapurado, lo vi muy técnico como siempre. Oh. ¿Ya estoy ahí? Sí, ahí te escuchamos, Bruno. Sí, ah, ya. No, no puedo creer, estaba dando el discurso de mi vida y me fui. Sí, siempre te pasa, pero es parte de Hoy no duermo, hoy no duermo. Mire, estoy rojo, literalmente. Ya, a ver, ¿en qué me quedé? En Entre Japón, Japón y Turquía, ¿no? que Ya. Japón había dado malos partidos con China. A pesar que China le dio una paliza, yo lo vi a Japón muy bien estructurado, muy bien fuerte en lo que siempre hace, ¿no? Que es el saque, la defensa, el contraataque. Yo creo que le gana, o sea, se van a enfrentar, va a ser un partidazo Turquía-Japón, pero Japón le va a ganar a Turquía y creo que ahí se va a dar ese quiebre de los cuatro primeros, ¿no? Y bueno, Ahí va. los finalistas, Estados Unidos, y me gustaría, la verdad, mucho que se enfrenten, si es así como yo digo que Rusia queda segundo y Brasil tercero, oye, a Brasil segundo y Rusia tercero, se van a enfrentar. No, porque es el 1 con el 4, el 2 con el 3. Me gustaría que sea ese enfrentamiento de semifinales de Rusia-Brasil. Y bueno, Como que me te la no gustaría que. la debe, ¿Cómo? ¿Cómo? como que la debe Brasil. Sí, Brasil-Rusia. mucho ya. Entonces, me gustaría que Rusia le gane a Brasil y que juegue la final contra Estados Unidos. Yes. Bueno, Bruno, con tu pronóstico despedimos el programa. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión especial de la BNL en Free de Vole. Muchas gracias, Tony, por haberte sumado a este programa. Ya vamos a tener a Bruno también en Sobre la Net para hablar de las
finales de la liga, así que Bruno, estás cordialmente invitado para esa fecha, ya te lo dije por interno, prácticamente lo he obligado a que tiene que estar, ¿no? Entonces, tiene que Sí, tiene que estar, estar, tiene que estar. sí, ¿no? Es realmente así las cosas, es una dictadura sobre la net, yo siempre lo digo, ¿no? Pero bueno, gente, muchas gracias también a toda la gente que se mantuvo comentando hoy en el programa, gracias a Antoinette que nos puso que hoy se juntó la Trinidad de sobre la net en Private Volley. En lo cual le agradezco mucho porque eso me deja oficialmente como Wonder Woman. Ustedes se pelean a ver quién es Superman y Batman, ¿no? Pero yo oficialmente ya gané con ese comentario, ¿no? Así que muchas gracias a todos. Nos encontramos con Bruno y conmigo en el próximo Private Volley el otro martes y con Tony estaremos el día jueves a las 6 de la tarde por esta misma señal. Hablando ya de los primeros partidos semifinales de la LNCB. Este programa hoy no ha podido salir en YouTube también, solo ha salido en vivo por Facebook, pero inmediatamente voy a estarlo poniendo, así que, digamos, toda la gente de YouTube, le pido disculpas, hay un problema técnico, pero bueno, muchas gracias, gente, de verdad, y nos reencontramos hasta el otro martes. Chao.